Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy con la voz para... La verdad es que eso es así. Pero ¿saben qué? Es por una buena razón. Porque me tocó apoyar un bingo en San Miguel que nos fue muy bien, así que un abrazo para la gente que estaba en eso. Pero quedé con la voz de esta forma. Eso no significa que no esté acá para hacer lo personal político, más aún hoy día que vamos a tener de invitado a un amigo muy querido mío que nos va a hablar de medios de comunicación, nos va a hablar de los prisioneros, porque él tiene un libro importantísimo, Los prisioneros, ha hecho un trabajo profundo con respecto a todo lo que está pasando ahí, y vamos a hablar de industrias culturales. ¿Dónde más que acá? En lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estoy con la garganta hecha bolsa, lo voy a reconocer, pero igual estamos acá comenzando nuestro primer bloque de Lo personal es político. Y hoy día, además, van a haber hartos gallitos durante esto, así que pueden hacer todos los memes que quieran, hueven todo lo que quieran, de verdad. O sea, de verdad no hay problema, lo asumo. Pero hoy día vamos a estar hablando no solamente con un amigo, sino que con alguien con quien yo inicié mi trabajo en televisión, en realidad. Es verdad. Y que tiene una mirada crítica que a mí me encanta y que además se ha desarrollado en el mundo del periodismo musical fuertemente, pero también en el mundo del periodismo, como escritor y todo eso. Don Julio Voces, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Jaime? Oye, yo estoy preocupado en realidad. Porque ¿por la voz? Porque nuestra... No, buena parte... Sí, buena parte... No, pero eso te da una cosa interesante. De hecho, como que me provoca un poco. ¿Te excita? Sí, sí, un poco, sí puede ser. Ya, okay. Sí puede ser, pero okay, no tengo problema. Okay, okay. Si tú no tienes problema, digamos, yo no tengo problema. No sé si llega a tener problema, vamos a saber. Ah, bueno, ya veamos. Bueno. Sí, pero estoy preocupado porque con tanta confianza que nos tenemos, entonces después te van a sacar ahí lo que... alguna cosa que uno dice. Bueno, eso pasa. Sí. Pasa. El otro día, Pancho, nuestro camarógrafo, que ahora se ha puesto casi como un personaje esta cuestión, subió una foto, ¿ya?, de una entrevista a Julio Jung con un comentario que hacía sobre venezolanos. Julio Jung estuvo en el exilio en Venezuela. Bueno, le han hecho bolsa. Yo estoy impactado. Así que prepárate. A Bernardita Ruffinelli también, porque dijo que ella no decía facho pobre, cosa que me pareció muy bien, porque lo encontraba muy despectivo. Y a mí, entonces estoy recordando no decir facho pobre, no decir la B-word. ¿Has visto que en B-word. Twitter, cuando B-word. Se quieren a ellos. Referir a la migración de una manera, a ellos de una manera despectiva, dicen B-word, y qué cosa más fea. Tampoco voy a decir la B-word. Perfecto, va a estar muy bien entonces. Sí. Mira, si quieres podemos hablar ya. De flores. Sí. Pero no vamos a hablar de flores. Ya, bueno. Porque vamos a hablar de varias cosas. Entre ellas, vamos a partir por algo que no estaba previsto, cosa que al director le encanta porque él pone un título y después yo salgo con cualquier otra wea. Ah, ya, bueno, está bien. Vamos a partir con medios de comunicación. ¿No será la primera vez que improvisemos en televisión, Jaime? No, no, es verdad. Es verdad. Y vamos a hablar de medios de comunicación. Muy bien. Que a mí me encanta. Ya. Y a ti también. Sí. Y además tú has trabajado mucho en medios de comunicación. Y de hecho tú, quiero partir la conversación con algo que a mí me llama mucho la atención, porque tú eres un tipo muy crítico, muy cuestionador históricamente, que además tiene una historia potente, y sin embargo trabajaste en un espacio que yo creo que le hizo mucho daño a una visión de la juventud chilena y estableció un relato que hasta el día de hoy se arraiga, la zona de contacto. La zona de contacto. ¿Y por qué hago esto? Quiero que me cuentes, ¿por qué hago esta distinción? Porque creo que la zona de contacto, perteneciente al Mercurio, se transformó en una instancia donde se desarrolló la idea de que esta era la juventud chilena y negó el under y negó la contracultura. Y entonces, como me dijo una vez un entrevistado, las 3B, vodka, vitara y se me olvidó la otra, vodka, vitara y... Pienso en otra cosa con B corta, pero corta. No creo que... Bueno, pero no. Me acuerdo de dos, vodka y vitara, vitacura, vodka, vitara. Ya. Establece esta dimensión rara donde yo, que en ese aspecto fui más disidente, yo pertenecía al grupo de la contracultura, éramos muy críticos. Y tú naces ahí en una dimensión de tu vida. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tú eres muy crítico. Yo me voy a hacer cargo de todas las afirmaciones, hay afirmaciones fuertes que hace, y me voy a hacer cargo de todas porque me interesa mucho el tema. Yo hace algunos años empecé a trabajar en la idea de hacer un libro de la zona de contacto. Yeah. Un libro donde yo contara lo que era la zona de contacto. Que después, de nuevo volví con la idea de hacer un documental. Tú sabes que esto lo he contado varias veces, pero mi libro Los prisioneros partió con la idea de hacer un documental y terminó siendo un libro. Aquí
terminó, o sea, fue al revés. Partí con la idea de hacer un libro, después quería hacer un documental. Y resulta que no encontré mucha gente que quisiera hablar de ese periodo, fíjate. E incluso había gente que como que, entre que renegaba, y entre que también hay muchas cosas que no se pueden contar de la zona de contacto. Muchas cosas que pasaron al interior. Yo creo que el gran tema de la zona de contacto, yo no sé si... no sé si puedo hacerme cargo de que le ponen la pata encima de la contracultura, porque varias de las personas que estábamos ahí precisamente veníamos de la contracultura. Exacto, por eso me llama la atención. Entonces, es curioso porque nosotros entramos, se hace un casting ahí al principio, esto poca gente lo sabe, pero uno entraba a la zona de contacto haciendo una especie como de audición, uno hacía una prueba, uno tenía que escribir y entraba a este grupo, que finalmente eran talleres literarios, y tú fíjate que a nosotros nos pagaban en la zona de contacto, nos pagaban por ir a los talleres literarios de la zona de contacto. Después escribíamos, y creo que cuando yo presenté mi primer libro en el año 2002, Alfredo Sepúlveda escribió un texto que se llamaba Publicar, y que lo que hacía era, finalmente abordaba el gran tema de la zona de contacto, que era publicar, o sea, ver un texto con tu nombre impreso en el diario que había sido el, o sea, el diario que representaba, digamos, la voz del fascismo en Chile, digamos, ¿no? Sí, claro. Ahora, es curioso porque... uno de los diarios más importantes de este país. No, o sea, el decano, totalmente. El decano. O sea, llegar a ese boom que yo me acuerdo de la vez, o sea, ver que el jefe del diario circulaba en helicóptero, que no andaba en auto, ver a todas estas glorias del periodismo pasar por los pasillos del Mercurio, ver también que no te pescaban mucho, ¿no? Porque en realidad el Mercurio era seguía siendo muy clasista. Yo, ahora debe estar peor, pero en esa época era muy clasista. Nos miraban bastante mal. Sin embargo, el ambiente era totalmente impulsor de los jugos creativos. Yo creo que lo que a veces nos llamaron, o le llamaron a la zona de contacto, un medio frívolo o un medio normalizador tal vez del status quo, tenía más que ver con una mirada anglófila que teníamos los que escribíamos ahí, ¿no? Yo mi primera entrevista profesional la hago ahí. O sea, yo me convierto en periodista en la zona de contacto. Sí, claro. Yo no quería hacer. Yo quería escribir ahí. Porque yo siempre, y todavía, tengo 53 años y lo he repetido muchas veces, yo siempre lo que quise hacer era películas. O sea, yo siempre que escribía pensaba que eso se podía llevar a un guión o se podía llevar a imágenes. Entonces eso... Bueno, hay gente que lo logró, porque claro, termina haciendo películas, o sea, y ya Alberto terminó haciendo películas, Pablo también terminó haciendo películas, bueno, el mismo pervertido Nicolás López también partió haciendo películas cuando todavía estaba en la zona de contacto. No sé, yo creo que hay mucha, o sea, había mucho fluido creativo. Ahora, el Mercurio que trató de hacer... especialmente Felipe Bianchi, cuando llega a ser editor de suplementos, yo diría desde el año 96 o 97 hasta como el 2002, yo saco mi libro y me voy del Mercurio en el 2002, y ahí ya empieza a caer. Pero yo creo que esos años hubo un intento por hacer algo desde adentro. Ahora, y con esto, no sé si esto responde a tu pregunta, pero yo creo que todos en esa época pensábamos que esto se iba a convertir en la Marcha de Madrid. ¿Cierto? Pensamos que esto iba a ser el destape. Pensamos que finalmente la única manera de cambiar esto y de salir y de profundizar el proceso antifascista, que en esa época no sabíamos que estábamos instalando. Nosotros, yo creo que, y esto lo conversamos un poquito antes de entrar al aire, pero yo creo que en todo esto finalmente había un proceso antifascista andando, en marcha. Y yo creo que nosotros los que tal vez no teníamos nada que ver con el mundo del Mercurio, sentíamos que la única manera de influir en esto era desde adentro. Ligerito nos dimos cuenta que no. Es que eso te quería preguntar, claro. Porque de alguna manera es como cuando el movimiento hippie es absorbido por las distinciones económicas y se transforma en una moda, y se transforma en un relato en los 60... absolutamente comprable y por ende manipulable por el mercado. Cosa que no pasa con los punk. Yo no sé si no pasa con los punk porque los punk se meten en la industria y siguen siendo punk. Vivian Westwood muere siendo panqueta. Comentábamos un rato, te conté cuando vino acá el Cacho Vázquez, hablábamos de Gaultier, muere siendo panqueta, o sea, no está muerto, pero sigue siendo panqueta. El mismo Cacho.
cacho un gallo de 65 años, que está increíble, bueno, la cagó, está la raja, y sigue siendo banqueta. Claro, sí. Quizás sin cresta, sin, pero sigue siendo banqueta. Yo tengo la sensación de que esto es como cuando Harvard tiene entonces a un integrante afrodescendiente, el famoso negro de Harvard, que es un concepto brutal, pero que es real. Es como, no, nosotros no somos racistas. Es como cuando la gente bien homofóbica dice, ¿cómo voy a ser homofóbico? Tengo amigos gays o lesbianas. Vean, eso ya es súper homofóbico. Eso que estás haciendo es súper homofóbico. Entonces, acá hay una trampa que creo que es compleja y que nos ha pasado a todos los que trabajamos en medio, ojo. Porque nosotros decimos ya, ok, desde dentro voy a tratar de hacer el cambio. Y nos damos cuenta que no se puede. No. Pero ahí hay una cosa más compleja también. Porque lo que no se puede cambiar es el relato que se instaura. Porque tú puedes tener otras formas, o sea, tú puedes tener otras editoriales. Y ahí quiero llegar a otra parte donde tú trabajaste, que es la red. Cuando el relato, que yo creo que es la parte más compleja, está tan arraigado, y cuando digo relato es este relato frívolo, este relato contestatario, este relato superficial, agresivo, bulero, que está muy arraigado hoy día en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión. O sea, donde la persona que va de frente, maltratando al resto, no me digan nada a mí, porque yo digo las cosas como son, como las pienso. A ver, perdón, estamos tratando de dejar de hacer bullying, para la joda. Pero ese relato está arraigado en gente que incluso no piensa así. Cuando tú enarbolas a ciertos personajes televisivos que construyeron su carrera siendo bullying, siendo misógino, siendo aporofóbico, burlándose de la gente pobre, me refiero concretamente a Don Francisco, y que hoy día además está establecido como un líder, que ni siquiera ha sido capaz de decir, bueno, fue esa época, yo cambié, porque quizás no ha cambiado, no tengo idea. Me van a funar otra vez más. La cosa es súper compleja. Sí, yo creo que tú hablas de la del, yo creo que los acabas de utilizar unos conceptos que a mí me parecen claves para describir el proceso, que realmente me he terminado por dar cuenta que parece que es el que importa. Insisto, que es el proceso antifascista. O sea, ¿cómo puedo decir yo que soy alguien de izquierda si soy racista? ¿No? O sea, ¿cómo puedo decir yo que, no sé, que soy antifa si tengo una fobia con los judíos, tengo una fobia con la mujer haitiana que pasa, ¿no? O sea, no me gustan los pobres, me quiero mantener lo más lejos de los pobres, claro. ¿No? Ahora, no me gustan los pobres, pero ellas son mi justificación para hacer todo lo que hago, ¿no? Entonces, por eso yo siento que me terminé dando cuenta que el proceso de la izquierda, que se supone que era mi sector, no me interesaba tanto. Llegué a observar el proceso de la derecha, lo miré mucho en la convención, lo observé a los republicanos, y dije, bueno, esta es la derecha chilena, ya veamos. No, esta es una derecha chilena, ¿no? O sea, están estas otras derechas que son microfascistas y macrofascistas, hay otras derechas que son a conveniencia, pero también hay izquierdas que son microfascistas, macrofascistas, izquierdas a conveniencia también, ¿no? Entonces, yo siento que el proceso realmente, y si uno realmente está metido en tratar de hacer lo que dice, ya estamos hablando de judío, en el judaísmo hay un concepto que es muy bello, que es el del tikkun olam, ¿no? Dejar el mundo mejor que como lo encontraste, digamos. Cuando uno piensa en eso y dice, wow, eso debería ser tal vez el mandato de todo político, ¿no? Un artista no tiene por qué tener el mandato de dejar el mundo mejor que como lo encontró, ¿no? Pero un político sí. O sea, absolutamente. Un político sí. Un artista no, porque un artista de vela. Entonces, yo creo que cuando tú configuras todas estas cosas, te das cuenta que, claro, que somos un país lleno de procesos sin concluir. O sea, somos súper buenos para meter todo debajo. O sea, somos un país reaccionario, ¿no? O sea, aquí, Jaime, nosotros estamos en la cincuentena. Siempre que pasa algo, viene la ley, ¿no? O sea, se legisla, ¿no? Nunca hay una discusión previa, y lo curioso es que tampoco hay una discusión posterior. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros arrastramos mochilas de víctimas. Las víctimas de un sector, las víctimas del otro sector, las víctimas de trauma ocular del estallido, las víctimas de abuso eclesiástico, las víctimas de las defraudaciones económicas, los pobres que son víctimas, ¿no?, de toda esta perversión y corruptela en el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que somos un país que acumula víctimas, y resulta que, y siento,
que como idiosincrasia nos parece mucho más atractivo conocer quién es el victimario y no conocer qué va a pasar con esa víctima. Exacto. ¿Cachai? Porque bueno, yo creo que ahí Guy Debord, el año 67, da con el clavo con la sociedad del espectáculo. Que él justamente aúna a la sociedad del espectáculo con el hipercapitalismo y con todo lo que deriva, que no se imagina. Yo creo que Debord no se imaginaba todo esto, ¿no? Sí. Y ahí entran nuevamente los medios. Los medios han espectacularizado todo, han hecho todo performativo. Y evidentemente se enarbola al victimario como algo más atractivo que la víctima. Y no solamente se enarbola al victimario como algo más atractivo, sino que como algo deseable. Que a mí me llama mucho la atención. Mm. Hoy día, ser feliz y ser buena persona es un acto muy revolucionario. Sí, claro. Es muy revolucionario. Y por supuesto, es tan revolucionario que ni siquiera se habla. Claro, o sea, que te preguntes tú con qué tienes problema, a quién quieres pegarle, a quién quieres odiar, y si no tienes a nadie a quien quieres odiar, eres una persona totalmente extraña. Exactamente. Y en cambio, claro, si tú eres odioso, y desarrollas discursos de odio... Ah, claro, I can relate to it, o sea, claro, eso, ya, o sea, me agarro de ahí, eso claro, eres tú. Entonces yo te pongo, y tú eres, no, claro, tú eres muy de izquierda, menos de izquierda, tú eres muy, claro, de derecha. Exactamente. Muy de derecha. Y yo puedo, claro, además, de alguna manera, gestionar eso. Es atractivo, es performativo, sí, es grandilocuente, es de mucho impacto estético. Sí. Lo otro pareciera ser que es una lata. Sí. Entonces, claro, es que finalmente la evolución cultural, personal, pasa a ser muy subversiva. Yo me acuerdo, Jaime, cuando en el primer gobierno de Piñera, Ginspeter estaba con toda esta cosa, la persecución de los subversivos y todo eso, y allanan la librería Saco y Vanzetti ahí en el barrio Yungay, que yo conocía, ¿eh? Y empiezan a sacar los libros que habían y los muestran como literatura subversiva. ¿Y qué literatura era? Bakunin, Joseph Proudhon, o sea, era todo lo que yo leía cuando éramos, claro, punk y cuando éramos cabros chicos. Y yo decía, claro, wow. O sea, conocer el anarquismo es subversivo. Es curioso. O sea, es más subversivo que... O sea, de hecho, ¿te has dado cuenta que hay una especie como de veto tácito en televisión y en los medios a el concepto de marxismo? Tú no puedes todavía. No. Han pasado 50 años desde Pinochet y todavía no podemos discutir qué es el marxismo, no, qué se es puede. Ser marxista, si existe todavía el marxismo, ¿no? O sea, ¿cuánto dejó en nosotros, ¿no? ¿Cuánto dejó en nosotros, o sea, cuánto dejó en la izquierda el concepto de ser marxista, ¿no? Ahora vemos que, o sea, hay un cuestionamiento de todo, pero hay cosas que son importantes y que no se cuestionan. Es que yo creo que esa es la trampa. Después, sí, te hablabas del relato. Yo creo que, y partimos el bloque con el tema de la zona de contacto, yo creo que la zona de contacto, que tenía componentes contraculturales muy fuertes y, sí, muy interesantes además. Sí. Yo eso nunca lo he negado, pero yo recuerdo como joven lo mucho que me agredía la zona de contacto. Porque yo decía, la zona de contacto está validando a la misma universo, la zona de contacto críticamente la está validando, la zona de contacto, es como lo que me pasó, me voy a tirar a todo el mundo encima, a mí también me pasó un poco eso con la rock and pop, a pesar de que yo tenía ganas de estar en la rock and pop, no estuve, pero también me pasó un poco eso. En cambio, por ejemplo, cuando estuvimos en el NTV, que fue cuando nos conocimos, nosotros fuimos muy subversivos, pusimos un condón, bueno, a las 6 de la tarde. Estaba Alberto Fugué, estaba Iván Valenzuela, la misma Katia Salón, la Consuelo, claro, Débora Bailey, Diana Masí, estabas tú, estaba yo, estaba Carlos Muena, nuestro, no vamos a decir nada más. No, nada. Un abrazo, Carlito. Un abrazo grande mucho, para él. A ver, y fíjate que ahí éramos mucho más subversivos. Teníamos a la FECH de medicina enseñando sexualidad a las 6 de la tarde. Pusimos un condón a las 6 de la tarde en un pepino. Enseñamos a poner un condón. Nos quedó la cagada. Pero se hizo. Débora Bailey hizo un reportaje sobre el Gran Circo Teatro cuando estaba todavía. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. La Diana Masí hizo una nota, me acuerdo, me consta, porque además yo la acompañé, me acuerdo hacer esa nota, a un bar que quedaba en Gran Avenida sobre el chuleo. Y entrevistó a los cuicos que iban a ciertos sectores sociales a agarrarse minas que ellos consideraban minoritarias. Que estamos hablando de TVN, los primeros años de la transición, que era el TVAño, que era el TVN del Mirador, era el TVN de Ojo con el Arte, era ese video, TVN. Claro. Era ese TVN. Entonces yo siento que hubo una intención
de que esto realmente, o sea, de que el país se abriera, de que la sociedad se abriera, pero a poco andar, y yo diría que desde el gobierno de Frei Ruiz Tagle, que ha sido probablemente el gobierno más aburrido que hemos tenido en la historia republicana reciente, como que de repente Chile se vuelve a apagar. Y viene después el gobierno de Lagos, que todos lo amábamos a Lagos y lo veíamos como una figura gigante. ¿Y qué pasa? Lo que hace Lagos es devolverle todo a los privados, ¿no? Sí. O sea, finalmente todo lo que parecía abrirse. ¿Y qué pasa después de eso? O sea, no sé, pues vemos esta alternancia que, claro, algunos dirán que es sana, y yo está bien. Cuando sale Piñera yo me quería morir. Y yo creo que a mucha gente le pasó, no podíamos creer que en el país hubiéramos elegido a alguien de derecha, ¿no? Pero resulta que cuando elegimos al presidente Boric, ¿qué es lo que teníamos al otro lado, Jaime? Teníamos a Kast. O sea, veníamos del estallido. Entonces, ¿qué pasó? O sea, bueno, ¿qué pasó con el proceso? Bueno, es que yo creo que ahí, ¿no? Ahí o sea, fue creo, como es que tres pasos para adelante y cinco para atrás. Y cinco para atrás. Bueno, pero hoy día, entonces, hoy día estamos viendo medios. Es surrealista todo. A ver, primero estamos viendo medios que ya no existen. Muchos medios que ya no existen. Sí. Hoy día la nueva directora del The Clinic está sacando el humor político. O sea, no sé si vamos a seguir viendo Mala Imagen, probablemente ya no. No, Mala Imagen ya salió del Clinic. Sí. Ya, imagínate. Y ella se plantea que es otro diario. Claramente un diario con un sesgo ideológico vinculado al conservadurismo y vinculado nuevamente al relato. El relato no se pudo cambiar nunca. Se trató de cambiar. NTV debería haber durado muchos años. Bueno, ahí hubo otros problemas, pero debería haber durado muchos años. Y duró 2 años. Nosotros estuvimos en el segundo año cuando terminó. Te voy a hacer una breve pausa. Y yo voy a tomar limón con miel. En realidad, mentira, no voy a tomar ninguna hueá. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más del personal político. Sigan en la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Ya, pues, ¿hasta cuándo? Te lo he dicho miles y miles y miles de veces. Cambia tu forma de pensar. Esa idea del sueño de la casa propia se tiene que transformar, ¿sabes en qué? En la meta de la casa propia. Y para eso, Open Capital te tiene la solución. Muchos profesionales te van a ayudar a seguir toda la ruta del crédito hipotecario, de la casa o departamento ideal para ti. Van a acompañarte. Ya lo sabes, www.opencapital.cl. Estamos esperando, ¿eh? Muy bien, ya estamos de vuelta. Como pueden ver, no tomé limón con miel. Y seguimos conversando con Julio Bosé. Vamos inmediatamente a seguir con este con lo que hemos estado hablando, que tiene que ver con las industrias culturales. La gente se le olvida que los medios de comunicación son parte sustancial de las industrias culturales. Ahí por los años 40, la Escuela de Frankfurt establece este concepto que es la industria cultural, donde entran los sistemas de educación, los medios de comunicación, obviamente las artes. Y está en discusión hasta el día de hoy si la publicidad es parte de las industrias culturales. Yo siento que sí. Hay gente que me podría rebatir esto con muchos argumentos, pero no es el momento para discutir eso. Estamos hablando de... Estoy de acuerdo también, ¿eh? ¿Tú también crees? Yo creo que todo lo que tenga que ver con esta articulación de mensaje envuelto en un... en símbolos estéticos, yo diría que esta es parte de las industrias culturales. Absolutamente. Además, Jaime, en un momento las decisiones de los medios de comunicación se empezaron a tomar en el departamento de marketing. Sí. Entonces te das cuenta cuánto la publicidad también ha influido en el periodismo, ¿no? Y en las salas de prensa. Exactamente. O sea, hoy día tú ves las pautas de los canales y estamos regidos, o sea, ridículamente en TVN, por ejemplo, tú sabes que yo pertenezco a TVN, estamos regidos por las leyes del mercado. Sí, claro. O sea, la televisión pública en Chile está regida por las leyes del mercado. Bueno, Pierre Bourdieu tiene un texto muy, muy interesante, y yo siempre lo recomiendo, se llama Sobre la Televisión. Un texto que no debe tener más de 80 páginas, pero es muy sustancial y uno puede entender un poco la televisión chilena también. Él habla de la televisión francesa. Y fue divertido porque él habla de la televisión francesa, él toma el texto a partir de una charla que hace en televisión pública en Francia. Y él se ríe de eso mismo, digamos, en el prólogo y todo eso. Muy posmoderno, así lo de claro, agarrar un... Claro, bueno, es, ¿no?, como lo que uno también de repente... O sea, lo de parafrasearse, agarrar un medio y convertirlo en otro, ¿no? Bueno, muy es posmoderno que, eso, ¿no?, que es quizás lo que nosotros estamos haciendo acá también. Sí. O sea, cuestionar la televisión desde la televisión. Aquí está saludando. Brunet, que me viene a interrumpir. Sí, estamos al aire, muestren a Brunet, porque no sabe qué hacer para hacer... Yo no sé. Yo tengo también... Ocupa el aspo. Este es un programa de noche, Brunet. Mucho. Brunet, la idea es que este es un programa mi amigo de Brunet. Noche. De noche.
La gente va a pensar que está grabado este programa. La gente tiene. ¿Por qué Vineta anda a esta hora de la noche en TVX? ¿No? ¿En qué anda? Pues son como las 2 de la tarde, 1 y media de la tarde. ¿En serio? La gente jura que. A ver si la gente sabe que este programa es grave. ¿En serio? ¿Tenemos que hacer como que estamos en vivo? Ah, ya, ok. Bueno. Estoy súper decepcionado. Yo pensé que este programa era en la noche. De verdad. O sea, tú estás de noche ahora. Claro, yo pensé. Yo vine con esa posición. Entonces bueno. Yo ahora no sé qué voy a hacer el resto del programa. Bueno, te vea para... tratar de emitir algún sonido con esa garganta que tienes. ¿Algún sonido de noche? Sí. ¿O diurno? Sí. Una cosa como un ruiseñor. Sí, está bonito eso. Sí, bonito. Claro, obvio. Espérate, antes que Brunet apareciera, sí, hiciera no, todo y nos sacara de nuestra concentración. Estamos todos muy intelectuales. Claro. Brunet viene a cruzarse y todo eso. Cosa, ¿en qué estamos? Ah, estamos en las industrias culturales y estamos en el tema de la televisión y el marketing. Sí. Y justamente el marketing, cómo el marketing se consolida en las pautas. Yo te hablaba las de pautas editoriales, claro. Bueno, las pautas editoriales incorporan el factor del marketing como un factor de decisión más bueno, para lo que se pone en pantalla, lo que se pone, digamos, lo que se entrega a la gente. Bueno, Bourdieu lo que plantea en su libro sobre la televisión es que, en definitiva, lo que hoy día marca las pautas editoriales es el mercado, porque son finalmente los auspiciadores en Francia. Sí. Y acá en Chile pasa un poco lo mismo. Acuérdate cuando Juan Sutil le quita auspicio a CNN porque no estaban llevando la línea editorial que a él le parecía. Que por un lado uno podría decir, es legítimo que alguien diga yo no quiero estar acá porque no me representa. Pero por otro lado, si tú quieres tener realmente medios pluralistas y libres, debería haber una dimensión estatal, yo sé que la gente está le carga quizás lo que estoy diciendo, donde se protejan ese tipo de acciones. No solamente, ¿para qué decir la televisión pública? La televisión pública debería contraprogramar, no debería estar apegada a la dimensión comunicacional de los canales privados. Sí, yo tengo dos cosas que comentar con eso. A ver. Siempre yo hice clases de televisión y me encantaba citar el caso de la televisión pública canadiense. Tú sabes que el sistema de televisión pagada canadiense es prácticamente al revés de lo que hacemos acá. En Canadá tú pagas por los canales nacionales. Tú pagas lo que tú recibes es el pack de canales nacionales y a eso le agregas los canales internacionales que, o sea, es decir, tú en tú subvencionas la televisión para recibir otro tipo de contenido, ¿no? Pero tu acceso finalmente, o sea, tú en cierto sentido estás parte de, o sea, tú eres el que aporta para la televisión. Cada uno aporta cuando tú quieres tener televisión privada, ok, ten televisión privada, pero aporta también a la televisión pública. Y otro caso, yo conozco un caso súper paradójico, tú sabes que lo conozco muy bien, que es el caso de la red. Sí, claro. Y que yo creo que el caso de la red debe estudiarse bien porque representa cuál es el problema de la televisión. Nosotros tenemos un problema con la medición de la industria televisiva y de los medios en general. ¿Por qué? Porque la televisión se está midiendo todavía con métodos del siglo XX, digamos, ¿no? Se está midiendo el televisor encendido. Cuando la red colapsa, o cuando hacen colapsar a la red, nuestras cifras de rating y de participación en la conversación digital eran gigantes. Es decir, los auspiciadores empezaban a descender y las cifras de concurrencia de la audiencia empezaban a subir. Y en eso el canal colapsa y se apaga poquito antes, poquito meses antes del plebiscito. Entonces, eso te habla que finalmente con un entorno viciado es muy difícil tener un ecosistema de medios sano. Bueno, pero ¿qué se hace frente a eso entonces? De partida cambiar los estatutos de TVN, TVN debe ser televisión pública, financiada con parte del erario, y lo otro yo creo que hay que replantear total. Yo creo que, mira, hay una crisis total de la de los sistemas de medición y de segmentación. Eso, ¿eh? ¿No? Hay una crisis total en los sistemas de medición y de segmentación, ¿no? Total. O sea, no estamos sabiendo leer bien, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa entonces con los medios generalistas? O sea, ¿sepultemos todos los medios generalistas? ¿Qué hacemos? ¿Cachai? ¿Qué serían los medios generalistas? No todo el mundo maneja estas cosas. Bueno, los medios generalistas son medios que, digamos, tratan de abordar a la mayor cantidad de público posible. ¿Que son la mayoría? Claro. ¿Qué hacemos con eso?
si finalmente la gente que está viendo televisión ve por esta razón, otra gente ve televisión por otra razón, y otra gente no ve televisión, y otra gente depende del on demand. O sea, es decir, una cosa... A ver, el caso de TVN. Todos estamos totalmente de acuerdo en que TVN en el rating no funciona. Está la pantalla fría, TVN tiene excelente contenido al aire. Y no funciona. Sin embargo, en los ecosistemas digitales, tú ves lo que es el canal 24 horas, tú ves la concurrencia de la gente a las plataformas digitales de TVN, y es gigante, líder en todo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Y cuál es la conversación? No, es que TVN no enciende tantos canales como lo que hace, no sé, el matinal del 3 o el matinal de Mega. De Mega, ¿cachai? No. Entonces, ya esa es la conversación. Entonces... Ya, pero ahí hay vámonos, una, po. Ya, cerremos ahí, todo y vámonos. Ahí hay una concepción que me llama la atención porque tiene que ver también con el conservadurismo de los ejecutivos. Mm. Hay una dimensión endogámica, violenta, en la televisión chilena. Sí. A nivel de rostro y a nivel de ejecutivo. Y ahí vuelvo un poco a lo que te planteaba en el primer bloque. Pero es que da susto también ser un ejecutivo, pues, Jaime, de televisión, si te miden con eso, con la vara que te miden, pues. UPA cantaba en los años 80, qué locura ver, te manejan con un sueldo. Es que sí, po. Te manejan con un sueldo. Pero por supuesto. Te manejan con dinero, no con balas de cañón. Eso es. Ya, pero esa dimensión, que es real, es la que hay que cambiar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un sistema que es endogámico, aquí, Einstein, si tú estás haciendo todas las cosas siempre de la misma manera, ¿por qué esperas resultados distintos? Ah, sí, claro. Sí, po, obvio. Y la televisión sigue haciendo televisión de la misma manera que los 80, 90, y el periodo que tú mencionaste recién, que fue efectivamente un periodo muy cortito, que fueron los 90, que en realidad fue del 92 hasta el 2000, 2000 quizás, primer periodo de Bachelet, pero ya ahí con una cierta baja, no fue muy raro. Mm. O sea, termina siendo también un objeto de estudio. Y el fenómeno rock and pop, que podría ser también un fenómeno a estudiar, también fue muy raro. Mira, conversaba con alguien del Frente Amplio, ahora en la mañana me encontré con alguien del Frente Amplio que está muy en la cúpula del Frente Amplio, y me decía que él sentía que tal vez la sociedad había depositado mucha esperanza en lo que vino después del fenómeno de la Revolución Pingüina en el año 2006 y todo el proceso político que se inicia con eso. Y toda la participación política que obtienen los líderes de la Revolución Pingüina, ¿no? Ahora el problema es que toda esta generación, que se supone que era una generación reformista, finalmente cuando llega al poder se ve con la misión encima de normalizar, ¿no? Y se ve con la misión encima de ser parte de esa pequeña casta conservadora. Claro. ¿No? O sea, es decir... Y también tiene mucho que ver, Jaime, con lo mismo, con la misma decisión que toma un ejecutivo cuando dice, ah, no, yo no puedo ir tan allá porque puedo perder la pega. Siento que los políticos también están en lo mismo. O sea, yo claro. No puedo ir tan allá porque puedo perder la pega, ¿no? Y eso corre de chincola jote, de un sector al otro, ¿no? Entonces, es curioso, mira, yo estaba viendo el Observatorio de Políticas Culturales, cada cierto tiempo edita una agenda de cumplimiento. De cumplimiento de las políticas culturales y las promesas culturales. El gobierno de Sebastián Piñera, la verdad, tuvo un índice de cumplimiento muy bajo, pero el gobierno del presidente Boric durante el primer año tuvo un índice de inmovilidad de proyectos legislativos del 80%. Es un índice histórico, ¿no? Es un índice histórico. Entonces, el gran chiche del gobierno, que eran las políticas culturales, donde se supone que por primera vez íbamos a ser visibles. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a ese ecosistema, ¿eh? los críticos, los roles técnicos, todos pertenecemos, tú como tú bien dices, todos pertenecemos al ecosistema de las industrias culturales, no entendíamos nada, ¿no? Entonces, además está esta cosa de que no, pero es que no critique al compañero y todo, claro, entonces uno se queda y dice, no, yo me acuerdo cuando a Bachelet le daban, y uno resistía, y uno seguía siendo bacheletista. Entonces ahora uno piensa... Al compañero Boric lo votamos y ahora ¿qué hacemos? No decimos nada. No. O realmente entendemos que el socialismo es tener un punto de vista crítico y fresco todos los días. Es que yo creo que es eso. ¿No? ¿Qué hacemos? Es que yo creo que es eso.
Julio, yo creo que es eso. Claro. Creo que el error es ser condescendiente. Tú puedes votar a alguien, pero ser condescendiente cuando esa persona no está cumpliendo o no está satisfaciendo unas necesidades masivas, que uno también tiene que distinguir de las necesidades individuales. Sí. Y en este caso son masivas. Yo creo que Carolina Redondo, la ministra de Cultura, está haciendo cosas. Logró lo del Banco Estado, logró lo de Corfo, incorporó a las platas para el cine, al teatro, que espero que sea para teatro independiente y no para los mismos que siempre hacen teatro, que son, que yo los aplaudo de pie, pero no pueden ser los mismos, porque la idea es ampliar la cultura. Yo creo que ahí hay un elemento súper delicado. Sí. Y yo creo que uno tiene que ser crítico. Creo que es un error no ser crítico. Te decía lo de la nueva directora de The Clinic. A ver, el The Clinic se va a transformar nuevamente en un medio condescendiente, no crítico, que no fomente lo crítico. Cuando nosotros trabajamos acá en este programa, nosotros apelamos a que la gente discuta, critique, cuestione, que nos cuestione, obviamente. No pretendemos otra cosa, porque eso genera pensamiento, genera reflexión, y es muy importante. Ahora, sí, yo el caso del Clinic, me parece paradójico, me parece que el Clinic no cambió mucho su línea editorial, me parece que aprovechó un poco el Sitges, la coyuntura de todo lo que fue la detención de Pinochet y esa especie de cinismo que tenemos los chilenos, que cuando estamos nerviosos tiramos la talla, ¿no? Creo que eso es lo que representó el Clinic. Esta administración del Clinic lleva varios años ya. Sí, claro. No es de ahora. Lo que pasa es que ahora se evidenció. Lo digo porque yo lo conozco, porque yo durante el estallido yo estaba en el Clinic. Mi jefa era la Lorena Peñán. Sí, claro. La Lorena Peñán fue quien se dirigió a la posta central porque le habían pasado el dato y empezó a contar la gente con heridas en los ojos y se dio cuenta que habían 20, no sé. O sea, de ahí, del Clinic, salen las primeras señales de que se estaban violando los derechos humanos. Entonces, lo que yo siento es que los medios tienen su propia evolución. Yo no sé lo que irá a pasar con el Clinic de aquí en adelante después de estas declaraciones que fueron bastante desafortunadas de la nueva directora. Pero yo no tampoco veo tanto el cambio. O sea, recordemos que el gran zar del Clinic era Patricio Fernández. Sí, y a mí, para mí, Pato Fernández, yo sé que para mucha gente esto le va a ofender muchísimo. Y perdónenme, y si quieren me hacen el test de blancura de cuán de izquierda soy. Pero a mí me parece que el Pato Fernández lo que hizo fue, o sea, cuando estuvo a cargo de la conmemoración de los 50 años del golpe, fue oprobioso, sí. Fue insultante, y creo que hay un estilo ahí que me parece que es un estilo que le hizo muy mal a la izquierda chilena. Cuando gana Piñera, Diamela Altit da una entrevista que me parece fundamental para entender el proceso en el que estamos. Le dicen, Diamela, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? La Diamela le dijo, ¿qué quería que pasara? Si cuando vuelve la democracia, volvemos los retornados, vuelve toda una gran participación de políticos que tenían experiencia política, volvemos a Chile, nos instalamos de nuevo en situaciones de poder, ¿y qué hacemos? Nos vamos a vivir a los mismos lugares que ellos. Ponemos a los cabros chicos en los mismos colegios que ellos. Nos vamos a comprar la ropa en los mismos lugares que ellos. Vamos a vacacionar a los mismos lugares que ellos. Entonces, ¿qué pasó? No se hizo cultura. No. No se hizo cultura. ¿Cachai? Entonces, la cultura aporta en muchas cosas, ¿ah? Sí aporta en que te pones un poco más rabioso, sí aporta en que te pones un poco más desencantado, pero lo bueno que tiene el cultivarse es que te pone más sensible, sí. Y te pone más empático. Y eso no solamente te sirve con tu familia, con tu entorno, con tu relación de pareja, te sirve con la sociedad. Exactamente. ¿No? Te sirve con la sociedad. Es que yo creo que ahí hay un elemento fundamental. El primer gobierno de Piñera entra, por ejemplo, a TVN queriendo quebrar TVN para privatizarlo. Francisco Vidal, en sus declaraciones... Y se echa la nación, de hecho. Claro, claro, exacto. Y Francisco Vidal, cuando entra a ser presidente del directorio, dice una cosa que para mi gusto es muy real. Si no existiera TVN, habría que crearlo. Pero existe. ¿Por qué cresta lo estamos matando? El conflicto de TVN, yo lo he dicho otras veces acá, no tiene que ver con el accidente de Juan Fernández. La gente quiere darle un rasgo místico a eso. Tiene que ver con que quieren privatizar TVN. Es un conflicto político. Y ese conflicto político sí, tiene que ver con... El problema de TVN es un problema político. No, yo estoy totalmente de acuerdo con y eso. Tiene que ver, sí, con lo, claro, que tú acabas, sí, de decir. Sí, claro. O sea, esa declaración de Diamela Altit es muy importante y la gente, sí, no ha podido integrarla. Cuando tú te
te sostienes en las mismas dimensiones estéticas, y a eso hablo yo del relato. Cuando tú tienes un relato que se establece en esta dimensión, y que es un poco lo que dice Damiel Altit, te vas a vivir a los mismos lugares, estableces los mismos códigos, generas las mismas estéticas de vestir, de pensar, de funcionar, de gustar, de, y enarbolas eso además, lo transformas en eso lo deseable, fregaste. Fregaste. O sea, ahora, te sometiste. Ahora es muy curioso, Jaime, porque se supone que el rasgo del frente amplismo, el rasgo de la coalición que lidera el presidente Boric, y lo que más le critican es que es este carácter woke de tomar las causas que estaban dando vuelta y tratar de asumirlas todas como una bandera, pero sin una sustancia empática detrás de eso. Es decir, yo hablo en nombre de los pobres, pero por favor, déjenme los pobres están allá. O sea, los pobres se ven bien ahí. De hecho, no los traigan acá. Dejaron de ser territorio. ¿No? O sea, cuando, ¿dónde hacen las campañas? O sea, cuando cae la red, que era el medio de resistencia, ni una palabra. Cuando insultan a la expresidenta de la convención, Elisa Loncón, ni una palabra. Ni una palabra. Toda esta andita como racista que hay ahora, tampoco ni una palabra. O sea, es decir, no sé. O sea, ¿cuál es el punto medio? Tal vez ahora viene el punto medio. Ahora el problema es que, ¿dónde está el liderazgo político, Jaime? Bueno, ¿Quién es? O sea, porque, es que, Julio... O sea, porque ¿cómo puede ser que una elección tengamos... O sea, yo lo sigo pensando, lo sigo conversando. ¿Cómo puede ser que una elección tengamos que decidir entre un joven político sin mucha experiencia y la ultraderecha? Que además ninguno de los dos quería ser presidente. O sea, claro. Boric declaró 500 veces que no quería ser presidente. 500, no una, 500 veces. Que si su partido le pedía se iba a postular, pero que él no quería. Pusieron en algún minuto, propusieron como presidenciable a Daniel Stingo. Y por otro lado, Kast tampoco quería ser presidente. O sea, además estamos votando por gente que no quiere ejercer ese poder. Ahora, yo difiero en algo, tenemos que hacer una breve pausa, pero no quiero dejar pasar esto. Sí. Yo creo que seguir con la idea de que Boric es un joven inexperto es un error. Ah, no, claro, no. Boric fue un dirigente estudiantil importante y tuvo dos periodos como diputado. No se le puede infantilizar. No. Es que eso es un adulto. Me parece súper importante. Tienes toda la razón, no se le puede infantilizar. Es un adulto, es un joven adulto, pero que yo creo le falta una cantidad de calle. Pero es que viejo, pero que cuando tenés... Es impactante, ¿no? Ya, pero es que cuando tú tenés campaña, y aquí yo soy súper radical, cuando tú haces campaña, que no lo hacen solamente los jóvenes del Frente Amplio, lo están haciendo todos por TikTok, con los pelotas bailando, para que voten por ellos, a ver, ¿qué estamos bailando? ¿Qué estamos votando? ¿Por el que baila mejor? O porque efectivamente un amigo mío inventó eso de vota 2, vota Kast, vota 2, vota Kast. Imagínate. Bueno, imagínate. O sea, ese es el mensaje político. Es el mensaje político. Cuando ese es el mensaje político, estamos en la BEPO. Tengo que hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente. Con lo personal, es político, por supuesto, siempre por las pantallas de TVX. Vamos y volvemos. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes. En Chile Deudas tenemos la solución para ti. Tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Estamos de vuelta, no me morí en el segundo bloque, todavía estoy agonizando. ¿Cachaste que pusieron vota 2, vota Kast? Sí. Un amigo tuyo hizo eso. Sí. A mí lo que me Felipe Costabal. ¿Sabes lo que me impresiona? Es que la gente vote por eso. O sea, no vote por ideología. Si usted quiere votar por Kast porque le parece que es la persona adecuada, ok, vote por su idea. No me representa, pero votar porque vota 2, vota Kast es pegajoso, me parece insólito. Mm. Y eso me preocupa. Claro, sí, pero ahora detrás del voto de derecha está también el anhelo de tener un Jumbo más cerca y tener un televisor más grande.
Bueno, fíjate que estuvo acá la Subo Paso. Y esa es una decisión política. Yo digo, no, yo voto por alguien que me ponga un Jumbo más cerca, me ponga un televisor más grande y en ese caso me ponga más policía de la calle. Más policía, iba a decir Paco, pero no, más policía cerca. Ándate, dijiste Paco. Sí. Y yo también me he equivocado a decir Paco. Sí. Y lo dije dos veces. No sí, me, Paco. A ver, yo creo que hay una... Claro, te estaba mencionando, la Subo Paso estuvo acá y ella dijo una cosa re interesante porque ella hablaba de la pobreza. Y hablaba también de cómo se ocultó la pobreza a través de la capacidad crediticia. Y eso es muy sorprendente, porque creo que ahí hay una gran mentira, que también tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando. Me da risa, viniste a hablar del prisionero, hablamos cualquier otra cosa. Está bien. Pero tiene que ver, el proceso tiene que ver. Es que, yo te voy a decir después por qué. Es que yo creo que es súper importante eso, es súper importante entender que de alguna forma estas dimensiones son complejas, porque son dimensiones donde, en definitiva, se ha ocultado a partir de la forma siempre el contenido. Y eso también pasa en las discusiones televisivas, pasa en esto. Estamos más preocupados de la forma que el contenido. ¡Ah, los políticos son todos una mierda! ¡Oh, dijo mierda a las 10 de la mañana! ¡Oh, qué valiente es! Sí. No dijo nada, señora, señor, no dijo nada. Claro, es que esa reducción, ese reduccionismo finalmente nos tiene en lo que nos tiene. Exacto. ¿No? O sea, pues claro, porque tú dices, no, los políticos, pero lo que pasa es que tú tienes que mirar el sistema de atrás. Tú mencionabas que decías que íbamos a hablar de los prisioneros y terminamos hablando de esto. Es que tiene mucho que ver. Una de mis últimas miradas sobre el tema de los prisioneros tuvo mucho que ver con la postura política de los prisioneros. A ver. Escribí un ensayo que decidimos no incluirlo porque no estaba dentro del tono de mi libro, en la reedición que hicimos con Ediciones UC, que salió en octubre pasado, que se llamaba, cuando Pudahuel se llamaba Barrancas, y yo en ese ensayo, yo precisamente trato de abordar la influencia que el proceso político o de decrepitud de política que comenzamos en el año 63 con el golpe, cómo influye eso en la posición política de los prisioneros y en el discurso político de los prisioneros. Que siempre se dice, no, que los prisioneros tenían un discurso social y todo eso, que no era un discurso político. Sí, puede ser. Pero eso tiene una ubicación en el espectro político. Por supuesto que sí. ¿No? Tiene una ubicación en el espectro político. Y la razón de eso tiene que ver con la despolitización del país. Los prisioneros nacen en un país despolitizado a la fuerza. Exacto. Es decir, lo primero que hace Pinochet cuando toma el control territorial, y esto está bastante, yo les recomiendo mucho, a ti te gusta recomendar lectura, les recomiendo mucho buscar el trabajo de la historiadora Verónica Valdivia Ortiz Zárate. Yeah. Ella se dedicó a estudiar los mecanismos internos con que los militares tomaron el control del país. Y lo primero que hace Pinochet es tomar el control territorial del país. Y lo que hace es que inyecta control en cada una de las comunas, con la excusa de hacer la desregionalización o la descentralización, inventa comunas que no existían. ¿Y qué pasa? Lotea el país, ¿no? Y en cada una de las comunas pone corporaciones comunales de derecho privado. Es decir, nosotros tenemos influencia privada en todas las comunas del país, ¿no? ¿Y qué pasa? Al tomar control de las comunas del país, reduce la participación política de la gente a su mínima expresión. Es decir, lo que hizo Pinochet fue alejarnos de las decisiones nacionales y convertir toda nuestra participación en el centro del adulto mayor en esa época, claro. En la actividad recreativa, en la actividad deportiva, ¿no? En el taller de Dalcocit y todo eso. Entonces nosotros quedamos absolutamente ajenos a las decisiones nacionales. Los prisioneros son hijos de ese tiempo. Claro. ¿No? Entonces cuando los prisioneros dicen no necesitamos bandera, o sea, es fácil vegetar, dejar que otros hablen y decir ellos saben más que yo, eso no solamente le pegan los callos a los milicos, le pegan los callos también a la resistencia, le pega en los callos a toda la gente que está tratando de armar un conglomerado político para resistir. O sea, es decir, es un mensaje anarquista. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa época, y yo esto está documentado, no solamente, los milicos son los que menos les echan el ojo a los prisioneros, los que le echan más el ojo son los grupos de resistencia. Sí. Y del entorno del grupo Los Miserables, del grupo de rock Los Miserables, me contaron que mandaron gente del Partido Comunista a espiar a los prisioneros para saber si estos gallos eran fachos infiltrados. ¿Me echáis? O sea, cuando tocaban generan, el Chile, generan desconfianza en todo,
Porque tú veas a estos tipos que la verdad uno ahora los podría relacionar más con una mirada anarquista. Pero en realidad, ¿y por qué siento? Porque siento que todos somos un poquito hijos de este mismo proceso. Nosotros venimos de una sociedad totalmente politizada. Nuestra educación cívica es una porquería. No somos una porquería. ¿No? O sea, no tenemos educación cívica. Improvisamos políticamente, ¿no? Entonces, todos pertenecemos a ese proceso. Claro. Todo. Entonces, por eso te digo que cuando yo me he observado de cerca, he tratado de observar, me encanta la política, la vivo, no pensaría ser político, no creo tener el cuero, ni la templanza para ser político, pero cuando yo observo el proceso de la izquierda, observo el proceso de la derecha, yo digo, vaya, parece que el proceso que todavía está en movimiento, insisto, es el proceso antifascista. O sea, es el proceso de cómo nos sacamos de todo, cómo nos sacamos todos esos amarres con los que ahora, que ahora los tenemos confirmados. O sea, dos veces nos han confirmado que seguimos con la constitución de Pinochet. Entonces uno dice ya, ¿de quién es la culpa? ¿Sigue siendo la culpa de Pinochet? ¿Sigue siendo la culpa de los cómplices pasivos? ¿O es es culpa de los que tuvieron el... y los que tienen a su cargo y no han logrado deshacer esta amarra? ¿Hay realmente ánimo de deshacer esta amarra? Bueno, ¿en las municipalidades hay ánimo de deshacer todos estos amarres de la dictadura? Ahí, no los veo. Ahí tenemos que terminar, pero es que me parece muy importante lo que estás diciendo, porque creo que ahí... O sea, yo te toco este tema porque toca directamente a mi ambiente, que es el ambiente de la cultura. Es que claro. Justamente, creo que justamente los medios de comunicación, las industrias culturales, son las que han estado más en desmedro hoy día. No existen espacios de juicio crítico que desarrollen el juicio crítico, no existen esos espacios, no. Y finalmente lo que hace es que esto se consolide cada vez más, y eso es brutal. Sí. Julio, se nos acabó el tiempo. Se me pasó volando. Yo me morí varias veces. ¿En serio? Sí, yo lo vi. Vivo. Sí, yo estaba aquí ansioso, listo para irme que muriera. Al sillón, yo quería, claro, yo decía, pero ¿cuánto agonizará? ¿Podría, claro. ¿O podría hacerme cargo el programa al tiro? Pero bueno. Podría haber sido, habría sido una buena, no sabemos. Te puedo avisar. Ya, avísame. Te voy a avisar. Sí. Voy a llegar, si toco dos veces estoy muerto, si toco una es que estoy muerto. O sea, cuando me estás diciendo no me llames, yo te llamo. No, te estoy diciendo que si toco dos veces estoy muerto, si toco una estoy muerto, porque igual que es raro que, imagínate, tú estás en tu casa y de repente suena todo. O sea, alguien está muerto. Alguien. ¿Cachai? Sí. Alguien está muerto. Alguien siempre está muerto. El director, usted votó cast, señor director. Señor director, parece que votó cast. Un hombre de bien. Un hombre de bien. Nosotros nos vamos, no, nada, breve pausa. Nos vamos, sigan en la compañía de TVX y nos vemos, por supuesto, en un próximo Lo Personal es Político. Gracias, Julio.